gusta cultivar. Tu alimentación cambia. Has entrado al Terregal. Es el Terregal de raíz. ¡Hey! Bienvenidos, queridos amigos y amigas, al Terregal de Ray. Muchísimas gracias por entrar a este canal de camaradas, de amigos y amigas, obviamente, no nada más hombres, también muchísimas mujeres, lo cual agradezco infinitamente. Y bueno, pues es un video acerca de la lombricultura un poquito, sí, porque bueno, se trata acerca de el procesamiento de humus de lombriz, el que llamamos humus de lombriz líquido, que realmente sería lixiviado de lombricompuesto. Y bueno, pues muchos de ustedes ya lo deben de conocer, es este líquido negruzco que está goteando de los líquidos, de los alimentos que ponemos en la lombricompostera. Y bueno, yo que tengo esta lombricompostera grande que muchos ya la han de conocer, si no, el que no, les presento aquí cómo la hice, les dejo una y en la información de cómo realicé esta lombricompostera. Pero antes de continuar, quiero mandar algunos saludos. Esta vez no, mi abuelito no los va a dar, pues está de vacaciones. Que bueno, me da gusto. Y bueno, los saludos son para Angélica Flores, que espero que le haya gustado el biofertilizante recomendado. Sombra Legendaria, Galia Nava, Luciana Flores Irineo, Diego Enrique Bernal Bizarra, Miguel Ángel Lanz, y finalmente a mi amigo Gil Rodríguez, que bueno, vive ya en Torreón, Coahuila. Un saludo a toda la raza de Torreón, Coahuila, en México. Estoy en Tlaxcala, México también. Pero él me pidió por favor que saludara a Edson Garza y a Marco Antonio, que supongo que son una muy buena banda de este camarada. Así es que bueno, pues sin más ni más, vamos a comenzar. Es que muchos siempre me preguntan que si esto así, recién como va saliendo, ya lo pueden utilizar y todo ese asunto. La respuesta es, de preferencia, no. La tierra es tan noble que si ustedes agarran el líquido así tan crudo, lo diluyen uno, dos o hasta tres partes de este líquido por unas 7 de agua, y lo avientan a la tierra normal, al campo, que no sea en un espacio pequeño en macetas, se procesará ahí, el trabajo, hará su trabajo la tierra y no habrá ningún inconveniente. Pero el asunto es si lo queremos utilizar como biofertilizante o fertilizante en nuestras plantas o para el riego también, que eso ya es un poquito más complejo, o más allá si lo queremos utilizar en maceteros. ¿Por qué? Porque ya tenemos las raíces ahí muy delimitadas y todo, entonces hay que tener mucho cuidado con los abonos cuando utilizamos maceteros. Entonces, quiero aclarar que este lixiviado tiene un proceso parecido al humus o lombricompuesto sólido que le llamamos. Quiero decir que, ¿qué es este líquido? Pues es agua, obviamente, con partículas orgánicas, o sea, materia orgánica suspendida en que es la memoria y el reflejo de lo que tenemos acá en la lombricompostera. Esto es una copia líquida de lo que tenemos acá. Quiero decir que si este material de aquí para acá lo tenemos ya muy procesado, este menos, y este ya más crudo porque es alimento fresco, esto es el resumen de todo eso. Líquido un poco más crudo, líquido con cosa un poco más madura y otra a lo mejor relativamente madura. Pero al hacer un promedio, pues este líquido podríamos decir que es muy inmaduro. Este líquido no está ni por mucho procesado y si lo tiran así, lejos de causar un beneficio, van a causar un problema serio en sus plantas porque todavía se tiene que descomponer. Y va a extraer oxígeno de la tierra si lo meten a la tierra así, lo riegan directamente, lo va a extraer oxígeno y necesitan nuestras plantas oxígeno, va a haber producción de gases y va a intoxicar nuestras raíces y muchas otras cosas. Es como meter excremento relativamente fresco como abono, enterrándolo, ¿no? O muy cerca de las raíces, esto no va a estar muy, muy bueno. Entonces, bueno, pero aquí les vamos a dar un tratamiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un tipo biol, es una fermentación anaerobia con algunos componentes, en un tacho, en un contenedor cerrado herméticamente, con una válvula de no retorno o un sello de agua para que no entre aire. Los bioles muchos ya lo han de conocer y el sistema, así es que es lo que vamos a hacer y los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Thank you.
Y bueno, antes de continuar les voy a enseñar cómo hacerle la válvula de escape rápidamente a su bote. Hay botes que ya tienen algunos hoyos y eso, bueno, voy a utilizar yo el que no tiene. Y vamos a utilizar nada más, es esta parte, es de un sistema de agua, si lo pueden ver. Es de media, si no mal recuerdo. Y aquí es donde entra la manguera, ¿no? Es como un conector. Y esta es su contraparte. Le llaman machos y hembras, si no mal recuerdo, no estoy seguro. Sí, cierto. Y una... Aquí tiene... Bueno, yo le compré una como un empaque grueso para un lado. Y ahorita van a ver qué es exactamente lo que vamos a hacer con esto. Esto es muy fácil de hacer, esa válvula. Y lo primero que vamos a hacer es el hoyo del tamaño de la rosca. Bien, ya está. Es importante que la llave entre bien a presión, que no quede floja. Vean aquí, ahí está, entró. Todavía no la he metido bien, pero o sea, quería enseñarles que entró a presión. Esa es la idea, que entre menos espacio quede, mucho mejor. Así es que bueno, vamos a lijar por dentro y por fuera para quitar las rebabas. Bien, el siguiente paso es vamos a poner un poco de silicón. En la rondana, bueno, en el empaque por dentro aquí y un poquito en la rosca o cualquier adhesivo que ustedes elijan, está bien. Vamos a meter esto, va a entrar enroscado prácticamente porque entra presión. Hasta donde el tope les dé. El silicón va, si le sobró como aquí silicón, pues lo ponemos alrededor. Bien. Y ahora por abajo vamos a hacer algo similar, pero con la contraparte. Le ponemos silicón aquí primero. Luego ponemos el empaque. Y finalmente apretamos. Es importante que tampoco se excedan en el apretado, ¿eh? Ya quedó nuestra válvula, vamos a dejarla secar. Y ya nada más vemos lo de la manguera. Y bueno, si esta pieza ustedes la pueden conseguir, a mí no me gusta, más chica adelante, pero me gusta así. Voy a agarrar un trocito de manguera que le entre, que esta es de media, repito, si no mal recuerdo. Y lo que voy a hacer es igual ponerle silicón para sellarla, pero yo voy a hacer una reducción a un cuarto. Entonces, aquí tengo otra manguerita que voy a introducir aquí, también le voy a poner silicón para sellar. Ok. Aquí hasta ahí, y esta igual nuevamente con silicón la voy a meter ahí para que esta manguerita sea la que ya vaya a la botella de agua, que va a ser el sello de agua como tal. Bueno, listo, pues aquí tenemos ya todos los ingredientes. Estos son nuestros lixiviados, los más maduros que tengo, o sea, los más viejitos, pues. Entonces, pues yo lo único que voy a hacer aquí, que voy a, en una cubetita voy a disolver la melaza, voy a ocupar los lixiviados, no voy a ocupar agua. En una pequeña cubeta voy a disolver la melaza y la levadura para que ya no me cueste trabajo disolverlas allá adentro. O puedo meterlas primero con un poco de lixiviados y primero disolver esas dos cosas y luego ya poner el resto. Bueno, déjame integrarlo. Bien, listo, ya está bien combinado. Si pueden ver, dejé un espacio para la cámara de gases. Más o menos de 10-12 centímetros, suficiente. Si les queda un poco más abajo, tampoco pasa nada. No tienen que agregar agua. Digo, si quieren agregar suero de leche para rellenar hasta cierta parte, háganlo. O un poco más lixiviado. Si no tienen, pues con el suero de leche. Y si no, no pasa nada. Y aquí lo importante es que estas tapas traen aquí un empaque blanco. Y a veces ya está desgastado y por ahí normalmente se fuga algo de gas. Entonces se soluciona poniendo una bolsa, estirándola y poniéndola alrededor para que selle bien nuestra tapa. Y bueno, ponemos el aro, este aro que viene con el envase, y listo. Ahorita les digo lo del burbujeo de la trampa de aire, de agua, perdón. Bien, asegúrense de que su aro presiona bien, o sea, que cierra fuerte, que presiona fuerte la tapa, porque si es muy suave el apretado, va a dejar escapar por ahí gas. Entonces, bueno, una botellita aquí con agua, una botellita de 600 mililitros, no necesitamos más. La manguera, pues nada más hasta donde entre, hay que dejarla del tamaño hasta donde pueda estar siempre dentro ahí, ni tan al fondo,
ni tan superficial, ahí, sin forzar. La válvula tiene que quedar lo más cerca a la botella, no al revés. Es preferible, entre menos manguera utilicemos mejor. Y bueno, nosotros vamos a empezar a ver un burbujeo aquí en cuanto empiece a fermentar con el calor. Un tip que les puedo dar para esto es que la tapa de la botella le hagan un orificio ligeramente, repito, más grande que el diámetro de la manguera. ¿Esto para qué? Ahorita van a ver por qué. Si entra la manguera, pero quedan ahí unos huecos para que dé oportunidad a que el gas escape sin mayor dificultad, sin generar presión tampoco en esta botella con agua. Y aquí por dentro, miden bien hasta dónde va a quedar, ¿no? La manguera, ahí está. Y por dentro le ponen un cintillo para que no falta quien lo intente sacar, ¿no? Entonces lo vamos a enroscar y ya no hay manera de sacar la manguera, porque eso me pasó alguna vez. Se los voy a mostrar. A ver, aquí está. Bien, ahí está el cintillo apretadito. Bien apretado, no se mueve. Y entonces lo enroscamos. Y ya cuando alguien quiera sacar esto, pues no. Por el tope de que tiene por dentro, pues no va a permitir, a menos de que desenrosque, ¿no? Y que nunca se quede sin estar sumergida la manguera. Otro detalle es que, de preferencia, esta manguera póngala transparente para poder ver los niveles del gas, cómo va bajando y dónde están. En mi caso, pues bueno, esto es lo que tenía a la mano, no tenía manguera transparente. Se supone que ahorita que ya empieza poco a poco la fermentación, el nivel del agua dentro de la manguera tiene que bajar y tiene que ir bajando lentamente, gradualmente, hasta que empiece a salir por aquí el gas. Bueno, yo no lo voy a poder checar, pero como lo he hecho varias veces, ya sé exactamente qué tiene que suceder, así es que, pero ustedes háganlo si quieren con manguera. Aquí podemos ver a tan solo unos minutos. ¿Qué? Ahí ya está el gas hasta abajo, miren, va a empezar a salir. Ahí viene la burbuja. Esto nos indica que, pues, al menos ya está bien sellado, porque si no, no saldría o tardaría demasiado o definitivamente nunca va a burbujear, ¿no? Entonces la levadura también nos ayuda a eso, ¿no? A saber que el sello esté bien hecho. Ahí está, ¿ya? Y en adición, para aumentar el calor, a mí se me ha ocurrido esto. Vean, tengo este otro tambo que es más grande. Y entonces lo que voy a hacer es ponerlo de cabeza, cubriendo todo. Esto guardará mucho calor. Será como un sauna por dentro, pero en la noche guardará más temperatura y estará un poquito más estable en cuanto a temperatura, porque indudablemente aquí la noche es fría. Bien, ahí está. Y bueno, pues eso potencializará, será como una cámara caliente. Esto también lo hacen otras personas de manera más formal, con una estructura de madera, de metal, recubierta como si fuera un invernadero pequeño para poder meter uno, dos, tres tambos y así eficientar mucho, o hacer más eficiente, perdón, el calor solar, la energía que nos regala el sol para poder procesar que ya el Terregal de Ray lo ha bautizado como biolixiviados. Bueno, pues ya han pasado 9 días desde que pusimos nuestro biolixiviado y ha estado, como lo vieron aquí con este tambito, ahorita se lo quité. Estos días han estado medio lluviosos, sigue burbujeando. Pero ahorita voy a hacer otra cosa, a ver si les gusta esto, es una alternativa. Bueno, esto era lo que les quería mostrar. Ya saben que yo realizo mis abonos, y entre ellos el Bokashi, que es un abono que eleva su temperatura. Pues hay que meterlo ahí, aprovechar que el Bokashi puede subir a 50 grados, 55 incluso. Y entonces le da más velocidad que si estuviera en el sol. Eso se calienta bastante y le ayuda a los violes en general, a los procesos que son de fermentación anaerobia, meterlo ahí. Así es que bueno, es otra idea. Yo, como lo acabo de elaborar el Bokashi mantiene buena temperatura hasta pasados unos 10, 12, 13, máximo 15 días. Así es que bueno, pues aquí lo hermanamos y nos apoyamos del Bokashi. Bueno, pues el Bokashi ya tiene 14 días, ya la temperatura está en los 30 grados, ya bajito. Y este ya lo quité, ya dejó de burbujear, ya hace 3 días. En total lleva 20 días de proceso y ya dejó de burbujear.
pero fue gracias a la aceleración que le dio el Bokashi, la temperatura del Bokashi. Bueno, pues ya han pasado 2 meses y medio de nuestros biolixiviados que empezaron a procesarse. Ya vamos a quitar ahora sí el sistema. ¿Ven el colorcito? Es más o menos el color esperado. Estos son un poco más oscuros que el supermagro o los bioles o cualquier otro biofertilizante, porque ya de por sí el líquido es muy negro. Pero ese es el color, vean ese tonalidad arriba ambarcito. Ese es el que siempre buscamos. Y el olor, pues es igual a fermentado, a frutado. No es un olor delicioso, no les puedo negar. Porque también es un biofertilizante joven, pero tampoco es fétido. Sí deja oliendo de manera muy muy fuerte las manos. Pero bueno, aquí les muestro la coloración que más o menos debería presentar. Estos biolixiviados ya se pueden envasar sin problema y quedarse ahí envasados, porque ya no fermenta, ya no hay producción de gases, y quedarse envasados por mucho tiempo. Recuerden, botellas ámbar, o si van a hacerlo en botellas transparentes, a la oscuridad, a la sombra, en un lugar fresco. También obviamente, si lo quieren poner en garrafas, lo ideal es que, como aquí ha estado ya durante mucho tiempo, mientras no lo ocupe yo lo puedo dejar aquí nuevamente sin mayor problema. Pero si lo pueden ustedes usar inmediatamente, eso sería lo ideal. Y lo que les sobre, pues ya lo ponen en garrafas del tamaño que, la cantidad de las que les sobre de ese tamaño, para que haya lo menos posible de aire. De preferencia es que no haya nada de aire en la botella, nada, nada, nada. Incluso hasta ponerle un chorrito hasta arriba de un sellito de aceite vegetal cualquiera, y así se van a conservar sin mayor inconveniente. Ya han pasado 4 meses y medio que hicimos estos biolixiviados. Ya desde los 2 meses y medio, como lo vieron anteriormente, ya los embotellé al vacío, lo más lleno posible, en estas botellas opacas. Y bueno, vamos a ver, les quiero mostrar. Bueno, pues aquí lo tienen, vean ese color. Ese color de arriba es el que nos llama siempre mucho la atención y es el que deseamos conseguir. Sí, cierto. Ese color tan ámbar, hermoso el olor. Pues ya tiene un mejor aspecto, ya huele más a frutas. No deja de tener un olor muy fuerte, eso sí se lo reitero. Usen guantes para aplicarlo, para manejarlo, porque si no les deja las manos durante mucho tiempo con este olor, y que para mucha gente seguramente no será tan tan agradable. El color pues permanece ya un poco oscuro, pero más amarronado. Así es que ya a partir de este momento ya lo puedo utilizar para cualquier etapa, para cualquier vegetal. Y bueno, pues maravilloso. Muy bien, queridos terregalenses y terregalistas, espero que este proceso les haya gustado y les sirva de algo. Ya saben que esta es mi forma de hacerlo, no quiere decir que sea la correcta ni la mejor. Ustedes experimenten, ustedes prueben, ustedes investiguen, y sobre todo háganlo y saquen sus conclusiones y vean si les gusta, les sirve. Y realmente es lo que están esperando, ¿ok? Así es que bueno, pues muchas gracias por haberse quedado todo el video. Les mando mis mejores deseos y pensamientos. Si tienes alguna pregunta o observación, ahí abajo, ya sabes. Si te gustó, ¿por qué no? Abren la huerta, cuiden su terregal y nos vemos la próxima.